El tema, Martina Páez tiene a su hijo Rodrigo en la lista de esperas para ser trasplantado de trasplante de riñones, lo que necesita Rodrigo. Hace 7 años, nosotros hace 7 años precisamente lo ubicamos en zona del Bañados Sur, con, digamos, una especie de situación crítica porque estaba rodeado de agua, en la camita de Rodrigo en ese entonces estaba... pero a centímetros de que pueda él mojarse a través de la inundación, lograron rescatarlo de ese sitio, pero él ya estaba con este problema, lo habíamos encontrado con sonda, y bueno, no cambió nada, ¿eh? 7 años esperando un trasplante. 7 años, es muchísimo tiempo, su salud se va deteriorando. Y la mamá tiene que salir a trabajar. El pororó no se vende últimamente, dice. Está difícil la cuestión. Y la casa donde habita está llena de humedad. Ella se va, acude al hospital y le tratan de irresponsable porque el Rodrigo no tiene que vivir en una parte húmeda. ¿Pero qué va a hacer si es pobre? No tiene de otra. Si era por la mamá, lo llevaban en el mejor hotel o en una mansión, de ser posible. O tenerlo entre cristales para que no le agarre humedad o no le agarre polvo. Pero ya no puede. Dica Twinningo. Tenemos historia. Martina Páez. Páez. Y yo cuado ahí. Exactamente, don Blancho. Ella ya curía con el hospital, yo explicaba pandera, ella y de nutricionista. Sí, con la hipotala o ya acelera orela y trasplantera. Ya echa la trasplante de riñón. Exactamente. 7 años más en la lista de espera. 7 años. O ya puedo ir a la lista de espera. Lo luchaba de ir ojos, ceja. A verla. Va echa para la. Mi chibi sube de rame. Sí, esa, pues antes. Pero gracias a Dios, Coco, pero sí que la. Cualquier momento lo más en el hospital, pero en internar no se llega. Pues Jaime llega a internar, pero gracias a Dios no sé la medicamento que llega. Ahora es un miala. Muy tendera y cojina. Sí, hay 1,39 m en México. Una vez se mandó a los ojos, gete, bebé. A pesar de que hoy corre, eres el curi, don Bracho. Oreja, coco, gete, bebé, hermano, y me curi porque o reventar la oreja, rollo, jones, más en ambaite. Hace 9 días, pero voy a hacer ese beco y llega más curi. Porque ajá, la municipalidad, ¿cuál es para llevar la hora cuando se llama? ¿Cuándo pende lloré? Ahora, hora y media, hora y no sé. Bueno, por un lado, el tema del trasplante, lleva, ojalá sí, la señor. Bajé, supe el momento, lo que hagan, la hijo tenga. Ajá, seco, hagan la hijo tenga, supe la, seco, usted ya vamos a cubrir la, y por ahí el tiempo de Blacho. Andaba y llegué, porque hubo el tiempo, oye, en Blacho. Llegó la ceroga, por ejemplo, a la mitad voy a ir pareja hoy en Breipa. Algunos los míos ayudan a hacer a chupar los humanos, ya, imagina chupar la hijo y llegó la o baja, la porque lo que tenéis, a la sea y me jape, o iba a hija, a operar la doctora y por su hija, dice que se no entiende, ya sé que se ha descuidado a su vez. Se anda a descuidar y supe doblacho, porque se guapa. ¿Hulan de pecado? Boria, hula se pecado, doblacho, a se guapa, a poman de ana. Porque si es reciclaje, vean, va. A un abogado se dice, vecina, que era curioso, no sé cuánto lo explicaba, pero ayúdese. Chapa de zinc, Ibirá. No, no, Ibirá, Areco, don Blacho. Chapa, jala y para adelante, lado faltaba su empichime. La, y que a todos los chambos te ponen su perla y cote. Vea la, en la coma, era jala y trasplantera la. Era el misil y número, en el número. 0984-605-655. Ahora di la hora por oro, diga tú vas a ir a vender porque la hora de carrito es por oro, es un disparo, y escapa ahora es la hora de vidrio, derecha. ¿Qué problema? Derecha echada con ir a ese carrito. Diga tú vas a ir a pedir la hora por oro, no vende. Ojalá reciban la atención debida, acorde a la situación de Rodrigo, ¿no? Bueno,